La siguiente. El camino sigue siendo solo un senderillo donde poner el pie, pero pronto alcanzamos la iglesia de Santa María del Lago del siglo XVIII con su pórtico y su tejo deslumbrante, aunque con esta necesidad de reponer líquidos que yo experimento, reconozco que ni caso le hago. Los dejados del lago, pueblo típico de montaña, son de pizarra y brillan, pero brillan con una intensidad inusitada que revela que es imposible que sea la hora del cénit, Mientras. Robert ahora me confiesa que si amo a una mujer tiene que tratarla con tanto amor como insensibilidad y con tanta indefensión como astucia para que ninguno de los dos se acomode. Dice que le parece extraño ser tan frío, pero que todos debemos estar preparados para quedarnos solos algún día, porque algo nos saca de la sociedad y nos lleva como cogidos de una mano de la que florece el tedio a la soledad y hasta que poco a poco salimos de ella como refugiados que permanecían ocultos. Y es lo que es el Aunque nos ha sido algo costoso abrirnos paso hasta la S14, luego nos lo abriremos en un suspiro hasta el comedor del bar Serafín, que se encontraba ahí mismo, a la salida, regocijándonos, y ahí nos sentamos, yo a comer y a beber, Robert solo a beber y cerveza, que es... Lo que él prefiere, alegando que comer donde exhiben animales muertos como trofeos de caza suele provocarle una pérdida transitoria del apetito. Lejos ya de las laderas panzudas y de sus bosques de coníferas, un jabalí de mirada más que aviesa, ida, bridiosa, extraviada, y una cierva de hocico marchito, tristes criaturas híbridas, artefactos de la madre naturaleza, obra. Sus cabezas expuestas, de un taller de taxidermia, como si fueran númenes atravesando las paredes, aunque hay también un estado con una cornamenta fabulosa calcinado sus huesos al sol, huesos como esos que solía acariciar y pintar Georgia O'Keefe. Todos son reacciones químicas, pero ¿por qué la muerte pudo sorprenderlos así? Hasta diríase que tan afable. En el periódico que retiro de nuestra mesa, una fotografía de la familia real española, mientras que en el titular se habla del ideal de Don Quijote, hacer justicia y proteger al desvalido. En la mesa, en la mano, sirve a mí una botella de vino que he pedido, y en un plato independiente, lo que aquí llaman el compango, lo que hay que machacar con pan en el plato del bote de Berzas. En el plato del pote de Berzas, algo muy rico, con tocino, chorizo y morcilla, y detrás una generosa chuleta de cerdo con su ración de buenas patatas y pimientos fritos, y aún así, hoy creo que tocaba emborracharse. Robert me cuenta, mientras ambos bebemos y yo como, que en su instituto solo formaban ceros a la izquierda, y que a los 14 años él pasó a trabajar como botones en un banco. mientras que su sueño era convertirse en comediante y también que después estudió para mayordomo, labor que desarrolló hasta que le salió esta plaza como bibliotecario y después la enfermedad. Así que pensándolo bien eso le convino, desaparecer llamando la atención lo menos posible porque en su interior moraba una extraña energía que le impulsaba a conocer la vida a fondo y un deseo indomable de aguijonear a la gente y a las cosas para que se le revelaran. Hay quien dijo, dice, que tenía derecho a que el mundo le importase un comino, y que entonces miró por la ventana al horizonte azulado verdoso, donde a su juicio residía el placer de la existencia. Quiero, debo irme, pensó. Tengo que proseguir mi viaje. Aquí me voy a morir, lo presiento. Tengo que estirar las piernas, tengo que respirar el aire de los caminos. Y por muy mala que sea la comida, prefiero comer en fondas miserables que aquí. Así que se marchó, y se marchó dedicando una canción de muchachos al hermoso y cálido mundo, y porque lo mismo que hay belleza en perder, la hay en olvidar.